Dúo Dinámico, muchísimas gracias. Es viernes, yes, día para festejarlos. A ustedes, mis queridos mexicanos, y a todo el potencial y talento que inunda a la nación. Quiero tomar este momento para recordarles lo importante que es apoyar al talento nacional y comprar productos hechos aquí, en México. El desplazamiento de arte y diseño a lo largo del país es innegable. Tenemos 186 museos en la Ciudad de México y más de 1,100 museos en todo el país, según cifras del desaparecido Consejo de la Cultura y las Artes. Es por esto que les quiero presentar a alguien que, además de diseñar sus prendas, pinta a mano creaciones que plasman sus raíces mexicanas en cada pieza. Les presento a nuestra 12ª diseñadora en el programa y con la que inauguramos este nuevo año. Ella es Adela Maslía. Adela Maslía, cuéntanos, ¿qué haces exactamente y cómo empezaste? Diseño todo, estoy en todos los ámbitos de diseño, o sea, todo lo que es pintado a mano, como muy personalizado, que es lo que está ahorita como en su auge, la personalización. Oye, ¿y cómo es que empezaste y descubriste este talento? Mira, yo de chiquita siempre amé el diseño, desde chiquita me acuerdo que dibujaba así todo el tiempo, paisaje, este, el otro, las clases de diseño en la escuela me encantaban. O sea, a mí lo que me gusta mucho es hablar con la gente, entender su personalidad, ver sus ideas y ahí hacer como un proceso de diseño y hacer como una pieza que hable tanto de la persona como de mí como diseñadora. O sea, eso me gusta mucho. ¿Cómo dirías que influye tu país, tu nacionalidad y lo que has vivido en tus diseños? O sea, yo lo que creo es que donde tú naces es que te educa. México te educa. México tiene color, México tiene forma, México tiene diseñadores increíbles, artistas padrísimos. Sabor. A mí, por ejemplo, Frida Kahlo, que es la que estoy modelando, y se me hace como un modelo a seguir. Y todo el estudio que ella hizo, entre formas, sus retratos, todo, como para que no nada más sea un cuadro, llevar el arte a la ropa, eso está increíble. Tener piezas auténticas, piezas que no las va a tener todo el mundo, de cadenas que están en México, que ni siquiera son mexicanas y está todo el mundo vestido de esas marcas. Yo quiero que la gente use cosas en México y que sienta que tiene algo que fue diseñado como para ella, para él. ¿Cuáles son las dificultades de trabajar con los distintos materiales? La pintura de piel es muy difícil, o sea, no es como cualquier textil. Entonces, fue un estudio completo de qué va a servir a la piel. Se usa una resina, que es como lo que te sella la piel y le quita el poro. Y entonces esta resina después se le pone color y al final con un aerógrafo es con la que sellas. Y entonces queda ya como marcado y pegado de todos lados, no, ya no se craquela. Pero fue una búsqueda exhaustiva de cómo íbamos a pintar piel. Bueno, evidentemente yo soy amante de la comida, amante de la moda y eso muchas veces se pelea con el hecho de que también soy amante de los animales. ¿Tú crees que el día de mañana puedas llegar a trabajar con materiales que son de piel, pero de alguna piel sintética o por así llamarla, alguna piel kosher que nadie tenga que sufrir? Muchos mexicanos están haciendo investigaciones sobre nuevas pieles y nuevos tipos de materiales que no, nosotros no tenemos idea de todo lo que está sucediendo en este país. Hay cosas increíbles, de verdad, anímense a buscar. Hay mucho talento, muchas ideas, mucho nuevo en México que todavía no nos hemos dado el chance de conocer. Yo los invito a que de verdad se enfoquen en nuestro país, porque México lo tiene todo. Adela, muchísimas gracias por estar conmigo. De verdad fue un placer poder compartir este espacio. Y vamos a estar muy al pendiente. 100%, Sof, gracias. Adela, muchísimas gracias por vestirme hoy y toda la semana con tus increíbles diseños. Gracias por tu talento. Y gracias a ustedes que nos están viendo. ¿Qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Próximamente estará la información de Adela en mis redes sociales, arroba Sofía Rivera T en Twitter y Sofía Rivera Torres en Facebook e Instagram. Así que síganme ahí para estar al pendientes. Vamos por lo pronto con la guapísima Marlene Stahl.